Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados. El día de hoy quiero dirigirme al pueblo de Quintana Roo, a los ciudadanos de este hermoso estado que nos han dado tanto. El día de hoy estamos siendo testigos, porque hay que decirlo con todas sus letras, de la traición de diputados, y es triste decir que de algunos diputados de Morena, que hoy votarán a favor de los partidos que están en contra de la cuarta transformación encabezada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es un gran ejemplo para todos nosotros, todos los días. El día de hoy se le está cediendo el control del Congreso de esta 16ª legislatura a los partidos que hasta hace unos días saqueaban y lastimaban los intereses de nuestro estado. Esta traición no solo es a nuestro partido Morena, sino a todo el pueblo de Quintana Roo, traicionando abiertamente tres principios que siempre decimos y de los cuales estamos orgullosos los militantes de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Se han convertido en aquellos que siempre reclama nuestro presidente de la República, vulgares y ambiciosos mezquinos, que por beneficios personales le dan la espalda al pueblo para llenar sus bolsillos. Estoy sorprendida de su comportamiento y también del comportamiento de los partidos aliados, que hasta hace tres meses juraban y se rasgaban las vestiduras diciendo que iban a defender la cuarta transformación. Hoy solo va a perder el pueblo de Quintana Roo, y exhorto a todos mis compañeros diputados que le preguntemos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Quintana Roo si están conformes con todo lo que ocurre en el estado. Por favor, diputados, no vengamos a decir que somos representantes del pueblo cuando lo primero que hacemos es ignorarlo y no tomarlo en cuenta. La esperanza de los ciudadanos estaba en nosotros. Hoy se consuma la traición de diputados de Morena. ¿Y por qué no decir sus nombres? Alberto Batún, Paula Pech y Linda Cobos, que hace unos días se reunieron con diputados opositores en este mismo lugar, donde tramaban lo que hoy se confirma: la traición al pueblo y a la cuarta transformación. Yo no lo digo, ¿eh? Lo dicen los videos y las fotos que creo que todos ustedes ya vieron. Yo el día de hoy voy a votar en contra, pues soy firme con mis convicciones e ideales. Defenderé al pueblo de Quintana Roo como siempre lo he sostenido. Señores, que la historia me juzgue y que juzgue a quienes traicionan la esperanza de miles de quintanarroenses, a quienes traicionan la cuarta transformación y a quienes traicionan al pueblo de Quintana Roo. Es cuanto.